Bien, muchas gracias. Voy a apagar mi cámara, sí, para tener una mejor red y también poderles explicar y me escuchen mucho mejor, sí. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí continúo, sí. Debido a que las empresas crecen y se vuelven más complejas, es común que se necesite recurrir a contratistas externos para poder llevar a cabo una variedad de actividades y también de proyectos. Si gestionamos adecuadamente la gestión de contratistas, nos brindará eficiencia, flexibilidad, reducción de costos, que es lo que más nos importa, y una serie de beneficios estratégicos para contribuir al éxito y también al crecimiento de una empresa, ¿no? También es fundamental gestionar adecuadamente a los contratistas, estableciendo expectativas claras, manteniendo una comunicación efectiva, con el fin de garantizar que los objetivos operativos pues se puedan cumplir de manera eficiente y efectiva, ¿no? Es por eso que hoy en día el portal de terceros está siendo muy utilizado en todas las organizaciones que vemos actualmente, ¿sí? Bien, entonces, como este webinar va dirigido a personas de diferentes países, vamos a tomar como referencia la normativa internacional ISO 45001 de 2018, ¿sí? Que indica a las organizaciones los puntos a tomar en cuenta para poder realizar una subcontratación. ¿Por qué es importante como organización tener un portal de terceros para la gestión de contratistas? Pues porque según esta normativa, en la cláusula 8, que es el punto de operación, nos brinda orientaciones para gestionar las operaciones y las actividades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Incluyendo aquellas actividades que involucran a contratistas y a subcontratistas. Por ejemplo, en la cláusula 8.1, que tenemos en la planificación y control operacional, esta sección incluye la planificación y el control de las operaciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Explica cómo las operaciones que involucran contratistas y subcontratistas se integran en los procesos de seguridad y salud en la organización principal, ¿sí? Por último, tenemos en la cláusula 8.1.6, para los contratistas, la organización principal deberá asegurarse que los contratistas y también los subcontratistas puedan cumplir los mismos estándares de seguridad y salud en el trabajo, ya que se aplican en la organización principal. Por lo tanto, es responsabilidad de la organización garantizar la supervisión de los procesos que han sido subcontratados. El nivel de supervisión que se debe ejercer sobre estos procesos deberán ser establecidos en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para tener mayor éxito en nuestras organizaciones, ¿sí? Ahora tenemos el ciclo de vida. Se ha establecido este ciclo de vida para la implementación de gestión de contratistas en un portal de terceros, ya que usualmente nosotros, como contratantes, solemos enfocarnos en la etapa del durante y dejamos de lado el antes y el después, que son etapas importantes. Entonces, para este ejemplo, si no tenemos bien definido el antes y el después de este ciclo, al momento de llegar a una ejecución podrían existir complicaciones o retrasos por parte de nuestros contratistas, ¿no? Por ejemplo, en sectores de construcción, en una obra, si el contratista no se le definen claramente los requisitos que se deben cumplir para ingresar a la obra desde el principio, por ejemplo, ellos podrían decir que no se le informó a tiempo o que durante el contrato no hubo claridad ni buena comunicación, y eso podría tomarle mucho más tiempo y finalmente podría culminar en una disputa legal, que eso no es lo que queremos, ¿no? En una organización o en nuestra organización. Entonces, para evitar lo mencionado anteriormente, es necesario definir requisitos importantes en antes, durante y también después. Entonces, vamos a explicar aquí algunos puntos que tenemos que tomar en cuenta lo que vamos a hacer en el antes, ¿sí? Tenemos la clasificación del contratista. Ya que no todos los contratistas son iguales, debemos clasificarlos por tipos de actividades a realizar y tiempo de ejecución de contratos. Esto me ayudará a tener una pauta para saber el nivel de exigencia de requisitos que nosotros vamos a tener como contratantes, ¿sí? También debemos definir los roles y responsabilidades donde no solamente es importante en la gestión de contratistas, sino en toda nuestra organización. Debemos definir bien quién hace qué, quién se encargará de entregar toda la documentación, de realizar seguimientos, etcétera, ¿no? Tenemos también la identificación de peligros y valoración de riesgos y determinación de controles. Esto es fundamental,
ya que puede que nosotros pongamos en exposición de peligro a nuestros contratistas y por ello debemos identificar todos los posibles peligros y alinearlos con los controles para poder evitar accidentes o también incidentes que podamos tener en nuestra organización, en nuestra empresa. Por último, en la selección de contratistas, debemos definir los requisitos de selección asociados a la normativa internacional de seguridad y salud en el trabajo. Debemos basarnos también en sus antecedentes, en las habilidades y también en las experiencias que vaya a tener nuestros contratistas. En la etapa del durante la ejecución, tenemos la verificación de requisitos. Es decir, que durante la ejecución se estén cumpliendo de igual manera los roles, las responsabilidades, tanto por parte del contratante como también del contratista. Y también una evaluación del contratista. Nosotros debemos ejercer esta evaluación periódica para ver si es que el cumplimiento de los requisitos se estén estableciendo con el nivel de seguridad y salud en el trabajo correspondiente, ¿no? Nosotros podamos tener certeza de que todo lo tenemos controlado a nivel a mi contratista en un corto plazo y saber que esto no se saldrá de nuestras manos, ¿no? Y poder actuar rápidamente. Y finalmente, en la etapa del después, tenemos la evaluación del desempeño del contratista, donde nosotros podamos establecer una toma de decisiones en función de los indicadores y objetivos que hemos establecido para saber si es que vuelvo a contratar a este contratista y saber si realmente es un aliado de confianza. Entonces, estas etapas o el ciclo de vida de gestión de contratistas abarca desde la planificación inicial hasta la planificación final. Y también debemos evaluarlo, ¿no? Asegurando así una gestión eficiente, una gestión que pueda ser exitosa de todos nuestros proyectos con los subcontratados que pueda tener nuestra organización, ¿sí? Ahora tenemos aquí pues unos conceptos básicos, ¿sí? Es un resumen y como primer concepto tenemos la primera pregunta que es, ¿qué son los contratistas? Pues los contratistas ya son los individuos o son las empresas externas que son contratados por una organización para llevar a cabo tareas, proyectos o servicios específicos. En lugar de emplear un personal interno que nos toma pues un tiempo completo para realizar estas diversas funciones, pues logramos contratar a estos contratistas, ¿no? En el segundo punto tenemos los desafíos de la gestión de los contratistas. Estos desafíos son la selección, la gestión de relaciones, el cumplimiento, el control de calidad, por ejemplo, ¿no? Entre otros importantes que podamos conocer, ya que si tenemos una gestión cuidadosa y planificada, nos va a ayudar a poder superar esos desafíos y podamos aprovechar al máximo los beneficios que los contratistas nos puedan aportar a nuestra organización. Y por último punto, tenemos el portal de terceros. Esta es una herramienta que nos permite gestionar los contratistas de manera eficiente. Nos ofrece una forma organizada y digital de poder administrar la colaboración con nuestros contratistas externos. Nos va a ayudar a lograr facilitar la comunicación, el seguimiento, la documentación y así aumentar la eficiencia de todos nuestros proyectos y recursos en la organización. Ahora pues tenemos el portal de terceros, ¿sí? El portal de terceros es una plataforma, perdón, en línea o sistema digital y facilita la interacción, la colaboración y gestión de contratistas externos, ¿no? Por parte de una organización, como ya había comentado anteriormente. Y este portal nos da diversas ventajas. Tenemos 8 importantes ventajas, ¿sí? Vamos a explicar algunas, como por ejemplo la centralización de la información. Esta es una ventaja importante porque el portal de terceros nos proporciona un lugar centralizado para poder almacenar y acceder a toda la información relacionada con respecto a los contratistas. Otra ventaja importante es el acceso en tiempo real. Los portales de terceros nos va a permitir a tener el acceso en tiempo real a la información y a los procesos, ¿no? Tanto la organización como los contratistas pueden ver las actualizaciones o los cambios y las respectivas comunicaciones en un tiempo en vivo, en un tiempo instante, para así agilizar toda la colaboración y la toma de decisiones que podamos tener con respecto a nuestros contratistas. Tercero, tenemos la eficiencia en los procesos. Estos procesos de contratación, de evaluación, de planificación y seguimiento se vuelven más eficientes y automatizados en un portal de terceros porque nos va a ahorrar mucho tiempo, ¿sí? Como cuarto punto, tenemos la colaboración mejorada. La plataforma nos va a permitir una colaboración más efectiva entre la organización y los contratistas.
Es decir, que se puede compartir archivos, realizar comentarios, colaborar en tiempo real, todo va a mejorar la calidad y el flujo de trabajo entre ambas partes. Tenemos también la mayor visibilidad. Tanto la organización como los contratistas tienen una visibilidad clara de los proyectos gracias al portal, porque esto nos va a ayudar a reducir la posibilidad de malentendidos y también va a mejorar la coordinación y la sincronización de nuestras actividades. También tenemos la gestión de riesgos, ¿no? Que sería que los portales pueden incluir funciones de seguimiento, también pueden tener un control de cumplimiento normativo y seguridad y nos va a ayudar a reducir los riesgos legales. También tenemos la documentación digitalizada. Este punto es muy importante porque la documentación necesaria como licencias, certificados o contratos que requerimos de nuestros contratistas se pueden almacenar y compartir digitalmente en nuestro portal. Y así esto nos va a reducir la necesidad de tener documentos físicos, ¿no? Como tener también pérdida de los documentos físicos que puede habernos sucedido y también facilitar la búsqueda en un acceso de toda esa información. Y por último, tenemos la historia, el historial y la auditoría. Los portales de tercero a menudo registran y almacenan un historial detallado de todas las interacciones y actividades. Entonces, nos va a ayudar a proporcionar un registro para una auditoría útil, ¿no? Teniendo referencias futuras o también para abordar diversos problemas que tengamos. Y bueno, a pesar de todas estas ventajas, ¿no? que acabo de explicar, es importante investigar cuidadosamente, seleccionar un portal de terceros confiable que se alinee con todos los objetivos que tengamos en nuestra organización, con todas nuestras necesidades, evaluar aspectos como la seguridad, la privacidad de datos y sobre todo la reputación que pueda tener la plataforma y así tener una mejor experiencia con nuestro portal de terceros. ¿Sí? Ahora tenemos el alcance de la gestión de contratistas. ¿Sí? Nos vamos a centrar en lo que respecta al alcance de esta gestión, pues tenemos algunos elementos de la gestión de los contratistas y van a variar de acuerdo al contexto de cada empresa. ¿Sí? Iniciaremos con el tema de la definición de requisitos. Estos requisitos pueden partir de una clasificación que hemos estado estableciendo, que hemos tenido en cuenta en la actividad que va a ejercer el contratista. Lo que respecta, por ejemplo, a auditorías, sería lo ideal incorporar a los contratistas en las auditorías internas y externas para poder realizar un seguimiento al nivel de su cumplimiento, ¿sí? Lo relacionado a capacitación, a formación, lo ideal sería incluirnos en capacitaciones o formaciones a nuestros contratistas porque si tenemos un tipo de peligro en nuestra organización, debemos informarle en cómo se debe prevenir. ¿Sí? Ahora, con el punto de riesgos, debemos tener una buena identificación y valoración de peligros asociados a las actividades o a los servicios que nos brindarán los contratistas. Y a su vez, también alinearlos con los planes de acción. O sea, ¿qué pasarán a los controles operacionales? Ya que no solamente basta con tener planes de acción, sino con seguir realizando seguimientos, definir claramente qué roles se encargarán de realizar este seguimiento y que tenga la constancia de que estos planes se están realizando correctamente. ¿Sí? Ahora con el punto del tema de control de acceso y salida de instalaciones, es muy particular porque, por ejemplo, para el sector de construcción, nos podemos apoyar en herramientas tecnológicas, por ejemplo, para realizar este control. De lo contrario, nos va a tomar mucho tiempo en verificar que los contratistas puedan cumplir con todos los elementos de acceso que se puedan tener. ¿Sí? Lo que respecta a la higiene, nuestro contratista debe conocer todos los protocolos de higiene, ya que lo que hemos vivido últimamente con el tema del COVID, podemos saber si es que estos contratistas pueden cumplir con estos protocolos y así evitar contagios o enfermedades ocupacionales, etcétera, ¿sí? Ahora, la evaluación, como ya comenté anteriormente, es realizar evaluación periódica sobre el desempeño de los contratistas y ver si es que este contratista realmente está cumpliendo con los requisitos establecidos a nivel de HSE, ¿sí? Y lo relacionado con EPPs es establecer lo que se definió dentro de los requisitos de los elementos de protección de personal, ver si es que cumplen con los estándares establecidos y que estén en buenas condiciones y que, por supuesto, los contratistas lo utilicen, ¿no? Por último, el liderazgo visible hace referencia a que se designa una persona que tenga la responsabilidad correcta, que pueda ejercer un liderazgo, que tenga experiencia adecuada,
que pueda darle manejo a situaciones complicadas o complejas y que sepa dar conciencia que es por la seguridad en toda la organización. Ahora, teniendo también la contratación segura, pues es muy importante los requisitos legales, ¿sí? Porque va muy de la mano con la actividad de lo que va a ejercer el contratista. Por ende, deberíamos tener muy claro que estamos cumpliendo este requisito legal. O sea, ¿cómo estoy haciendo para cumplirlo, no? Que, por ejemplo, aquí en Perú está reglamentado los trabajos en altura y tienen particularidades que como contratantes debo tenerlo muy presente. Para el reporte de accidentes o actos y condiciones inseguras, es un tema sensible porque nos cuesta que un trabajador realmente nos reporte un acto y condición insegura, así como también nos cuesta que es un poco difícil también transmitirlo al contratista, pero así como en nuestra organización tenemos una herramienta para generar reportes sobre estas observaciones, debemos comunicarlo también al contratista. Y para este caso sería mucho mejor utilizar una herramienta tecnológica que nos pueda ayudar, que nos sea mucho más fácil y también podamos reportarlo en un menor tiempo. ¿Sí? También tenemos como otro punto importante que es la vigilancia médica. Lo que respecta a la vigilancia médica, nosotros debemos establecer tiempos de entregas de exámenes médicos, debemos controlar que efectivamente se entreguen y que se suban correctamente en el portal de contratistas, ¿sí? Porque todos estos exámenes son importantes y debemos tenerlo al día, como en nuestra organización. También tenemos ahora el punto de tasas. Lo que respecta a tasas es algo que ha ido cambiando, ya que anteriormente si un contratista tenía un accidente o frecuencia de enfermedad laboral, solo se le pertenecía al contratista, pero actualmente eso ha ido cambiando, ¿no? Ahora eso afecta a la organización, nos impacta porque debemos llevarlo a nuestra estadística interna, ¿sí? Entonces, viéndolo de esa manera, debemos involucrar al contratista en el tema de tasas al interior de nuestra organización y nos hace activar nuestros controles al respecto. Ahora tenemos aquí como requisitos tres ramas de trabajo. Los requisitos de parte de la organización de contratistas, o sea, lo que le voy a exigir, ¿sí? Segundo es, ¿qué exijo para mis trabajadores contratistas? Y tercero, ¿qué requisitos tengo yo como contratante? Entonces, bajo este escenario podemos encontrar una organización contratista temas como contratos, licencias, certificados, evaluación de riesgos, planes de prevención, entre otros existentes dependiendo del contexto que tiene cada organización, ¿sí? En el tema del trabajador de temas de certificados y también pagos de la seguridad social. Sí. Y nosotros, por último, como contratantes, el tema de identificación de peligros y evaluación de riesgos, que muchas veces lo pasamos por alto, ¿no? Y entonces no lo vemos como una obligación o requisito. ¿Sí? Entonces, todos estos requisitos son muy importantes que nosotros como organización debemos tener en cuenta, tanto como contratantes y también como contratistas. ¿Sí? Bueno. Eso es todo lo que les quería comentar. Este es un tema muy amplio, es un tema muy interesante en todo lo que tenemos en el mundo del sistema de gestión sobre los contratistas. Espero que haya sido de su agrado y muchísimas gracias por su tiempo.